Como le hemos informado en este espacio, la industria de la aviación tardará varios años en recuperarse. Sin embargo, poco a poco está aumentando el número de pasajeros y los vuelos ahora se están realizando con nuevas normas de seguridad. Es obligatorio portar una mascarilla y tratar de guardar la distancia social. Rogelio Moratagle nos acerca a este nuevo sistema. Buenas tardes, Rogelio. Adelante. Pues sí, Paulina, es un nuevo mundo al que se está enfrentando la industria de la aviación. Todas las personas que están llegando a este punto de seguridad aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami están portando su mascarilla. Algunas aerolíneas ya lo han hecho obligatorio y las personas lo están obedeciendo. No va a ser fácil para las aerolíneas recuperarse para los niveles que registraban antes del COVID-19, o sea, el año anterior. Dice el presidente de Boeing que tardará de 3 a 5 años en regresar a ese nivel. Con una operación mínima que se redujo alrededor de un 80%, la industria de la aviación comercial enfrenta un panorama devastador. Un momento que el presidente del fabricante de aviones Boeing calificó como apocalíptico. Con una recuperación que será determinada por la confianza de los viajeros, algo que, de acuerdo con David Calhoun, tomará su tiempo. La gente volverá cuando le demostremos que es seguro viajar en avión. Pero creo que tomará de 3 a 5 años volver al nivel de actividad que registrábamos en 2019, dijo el ejecutivo en exclusiva para nuestra cadena hermana NBC. A corto plazo, espera que para septiembre esté trabajando a un 25% de esa capacidad y cuando termine el año, a un 50%. Y aunque los aeropuertos del país están prácticamente vacíos, el fin de semana surgieron imágenes de vuelos repletos, con muchas personas viajando codo con codo, sin respetar el distanciamiento que indican las autoridades. Un vuelo de la aerolínea United a San Francisco iba casi lleno. En él fueron transportados 25 doctores y enfermeras que regresaban a casa después de haber atendido a pacientes con COVID-19 en Nueva York. Las aerolíneas aseguran que en el futuro advertirán a los pasajeros y los que quieran podrán recibir reembolsos para cambiar sus vuelos. Algunas aerolíneas ya están obligando a sus pasajeros a utilizar mascarillas todo el tiempo durante sus vuelos. Frontier es la primera que decide tomar la temperatura a los viajeros antes de abordar. Se trata de medidas que intentan ganar la confianza de los pasajeros para sanar a una industria que está muy enferma. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Gracias a Rogelio.